soy, qué bolón que este programa, por Dios. Siguen apareciendo novias, se nos fue el tren, lo queremos agarrar. Algunas chicas intentan llegar a la próxima parada. Señoras y señores, qué bolón que anoche hoy en la calle todo el mundo, cualquier lado que iba, pero está con una Ford, está con la otra, pero le dio a esta, le dio a la otra, ¿por qué se enoja aquella? Un bolón que impresionante, señores. Hoy vamos a comenzar con la música disco en este Bailando 2010. Arrancamos la música disco en el Bailando. Mirá lo que es la escenografía de disco. Una barra, mirá. Unos tipos que hacen trago. Esta es mi música. Esta es la música que yo bailaba. El Silan, Zodíaco, Buana, África, Le Privé, Cuernavaca, Juan de los Palotes, Pinar de Rocha. Me estoy acordando todos los boliches que iba. Perfecto. Butterfly, Ponciano, Aristóteles, sí, ¿a qué iba? Nunca bailé, yo estaba parado ahí con el trago, como sigo ahora. Señores, bueno, arrancamos, quedan 28 parejas. Ayer despedimos a Miguel Piñera, que está en estos momentos con su hermano, el presidente. La verdad, Miguel no anduvo bien el baile, no. Te digo, yo en un momento dije, yo bailo mucho mejor, me sentía Baryshnikov. Señores, bueno, se despidió Miguel Piñera. Hoy, prepárense porque lo que viene hoy, hoy van a bailar. La señora Sara Paddington, 75 años, va a estar bailando hoy música disco. La ganadora del concurso de baile en España. Hoy va a bailar Luciana Salazar aquí. Hoy va a bailar Silvina Escudero. Hoy va a bailar Sofía Pachano, la hija de Aníbal, con una gran hinchada. Me encanta Sofía, qué bien que baila. Y hoy, para rematar la creme brûlée, el postre de esta noche, la señorita Virginia Gallardo. Hoy te digo, no podemos. Hoy terminamos las piñas, yo te digo, hoy voy a invocar a Luz. Perdóname, un minutito. ¿Te puedo pedir que guardes el teléfono? Cuando yo estoy empezando el programa, acá nadie manda mensaje de texto, nada. Así que te pido, por favor, guardate el teléfono. Si no, te lo voy a guardar yo y en otro lado. Hoy vine, no le voy a dar un espacio. Bueno, señoras. Te van a matar. ¿Te quedó claro, no? Te miró con una cara. ¡Ay, durísimo el pibe! ¡Ay, mirá cómo tiemblo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Te toco o no te toco? ¿El aire libre o no te toco? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Y qué es el aire libre? ¡El aire libre! ¡Dale, hacele! ¡El aire libre! ¿El aire libre te toco o no te toco? ¡Hacele! ¿Qué es el aire libre? Es verdad. Yo te digo, por ejemplo. Toco el aire libre. ¿Te toco o no te toco? ¡El aire libre! ¡Te toco el aire libre! ¡Mirá que te calentó! ¡Aguante, malá! ¡Sasasasasasasas! ¡No podés, Marcelo! Este calentón de verdad. ¿Me está mirando a mí? Sí, Marcelo. Bueno, señores, vamos a presentar el jurado de este Bailando 2010. Señores, fuerte el aplauso hoy de negro para la señora Graciela Alfano. ¡Hola, Graciela! ¡Diosa! Hoy lo veía esta tarde con esa camisa espectacular. Oh. Fuerte el aplauso para el señor Ricardo Ford. ¡Vamos, Ricky! La número uno. El maquinista del tren de la alegría. Mirá qué elegancia, por Dios. Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano. ¡Hola, Pachanito! Señores, la vi esta tarde también. Lo trató de cretino a Ford. Y algo de razón tiene, porque varias mujeres me dijeron, tiene razón, reina. Fuerte el aplauso para la señora Reina Ruiz. ¡Hola, reina! ¡Diosa! Hoy, voto secreto. Y señores, con este peinado, esos peinados espectaculares que trae hoy de negro, fuerte el aplauso para la señora Carmen Barbieri. La mejor. Jurado de lujo, señores, vamos a comenzar. Hoy el voto secreto esta semana lo va a tener Reina Rich. Señores, vamos a comenzar hoy lo que va a ser el programa de hoy, por Dios. Vamos a presentar. Yo quiero decirle que lo único que falta ¿qué? Es que la señora esté saliendo con Ricardo Ford. No. Si la señora que viene ahora, Paddington, no. Sale con Ricardo Ford, porque me llega a decir, yo quiero subirme al tren. Where is the train? Señores, sí. Vamos a presentarla. Me encanta cómo baila.
es una gran mujer. Me encanta que a los 75 años sí, una persona tenga esta fuerza de voluntad, esta movilidad, estas ganas de bailar, estas ganas de vivir. Sigue bailando después que quedó viuda. Le dio pero con todo al baile. Ganó en España. Viene a tratar de ganar el Bailando 2010 acá en la Argentina. Baila con un excelente bailarín español también. Ellos ganaron en España, que tiene 36 años. Hoy van a bailar música disco, el sueño de ellos. Representan la Fundación Corriente por los Niños de Corrientes. Vamos a ver, yo no aprendí nada de inglés. Tendría que haber aprendido esta semana. Una semana, aunque sea. Sí, Marcelo, por Dios, ¿en qué le voy a hablar? Señores, vamos a presentar. Se viene, abre la gala disco hoy. Fuerte el aplauso de Inglaterra para la señora Sara Paddy Show. Está hermosa, está beautiful girl. Eso lo aprendí. Quiere decir hermosa mujer para aquellos que no agarran el inglés como nosotros. Beautiful girl. Gracias, Gonzalo. Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Marcelo. Yes. Momento. Momento, dijo, boludo. ¿Cuándo vamos de fiesta? ¿Qué quiere buscarte novia? ¿Me quieres buscar novia? No. Mirá, no. ¿Quieres salir de fiesta? Ella. Perdón, ¿le entendí bien? ¿Paddy quiere ir de joda un día? Para buscarnos novia a ti y a mí. Perfecto. Y Paddy, no a vos. Pero si yo te tiro los galgos a vos, Paddy. Pero digo, la señora nos quiere acompañar un día para buscarnos novia a nosotros. Sí. Perfecto. Y bueno, el jueves vamos. Jueves a noche. No dejemos pasar mucho tiempo, arranquemos el jueves. On Thursday. Ahí está. Se vale la mesa. Jueves. El jueves, claro, llegó Thursday. Sí, el jueves a la noche. Comemos ahí en la costanera y después nos mandamos qué para lindo. Adentro. Sí, perfecto. ¿Cuál es el trago preferido? ¿Le gusta una caipirosca? ¿Qué le gusta? Bloody Mary. Un Bloody Mary. ¿Tomamos un Bloody Mary? ¿Le gustan los tragos así fuerte la señora Paddy Jones o es tranquila? No, es tranquilita, pero de vez en cuando se mete su vodka con zumo de tomate. Mirá que vamos todavía, me encanta. Ya terminamos bailando en un parlante con Paddy Jones, acordate. Y nos subimos al tren todo y nos vamos a bailar todo. Vamos a bailar. Terminamos en Esperanto Confort. Gallardo, Escudero, Paddy Jones, Lorre, Lo Guardaespalda. Olvídate, terminamos todos. Jope, Prada. Yes. Un minuto, chicos, está hablando la señora Padillón. I have to say, I love you, Ricardo. Thank you very much. I love you too. Háblale en inglés, Ricardo. I love you too. And why you love me? You're different. I'm a different person? No, look different. I look different. Tienes un look diferente, Ricardo. Algo que no ha visto en just the look? Just the look or the way I talk? You don't wear a tie? No, just the look or the way I talk. It's different to everybody else. Englishmen. Un hombre inglés, me encanta. No, diferente a los ingleses. I don't have a British look, right? I don't have a British look at all. No, not the least. Is that bad or good? Dice la señora, traducí porque nos estamos quedando afuera, Ricardo. No se parecen nada a los ingleses. Yo digo, no tengo un look británico para nada, son muy... Y no se parecen a los ingleses. ¿Le gusta como hombre, Ricardo Ford? ¿Le gusta como hombre? If you like me as a man. Sí. You think I'm attractive? Oh, very. Dice que soy muy atractivo. Little young for me. Tal vez un poco joven. Un poco joven, claro, está bien. Pero Ricardo, un día la ponemos en fortuna. Un día la ponemos en fortuna y después la llamamos Esperanto y ya está. Bueno. She's ageless anyway. Perfecto. Bueno, va a bailar, señores, la señora Paddy Jones. Bueno. Arranca, va a bailar. ¿Listo? Muy bien. Are you ready? Are you ready for this? Yes. Okay, perfecto. Señores, va a bailar. Esa me acuerdo, ¿viste? Vamos. Se viene la señora Sara Paddy Jones. Terminamos tequila esperando el jueves, ¿eh? Se viene Sara Paddy Jones, Nicolás Espinosa. Los ganadores del Bailando Español llegan a la Argentina para bailar música disco. ¿Cómo le irá? Música maestro. ¡No!
¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Paddy! ¡Arriba, Paddy! Saludo de Paddy. Felicitaciones. Para mí tiene 20, Marce. Increíble, ¿eh? Increíble, Paddy John. Qué arranque de la gala de música disco, por Dios. Vamos a ver si le gustó o no le gustó al jurado. Arrancamos con la votación. Aplauso a todo el mundo, de todo. Hasta el amigo Silvina Escudero, que viene con los carteles, se puso a gritar como un desaforado. Señores, vamos a ver. Votación para la señora Paddy Jones. De la señora Graciela Alfano. Vamos, Grace. Hi, guys. How are you? Hi. Fine, thank you. Fine. You have a very special attraction on me. Tiene una atracción muy especial sobre mí, which is an invitation to a different reality, que es una invitación a una realidad muy diferente. And this is that at your age, at any age, you can be very, very joyful, que en cualquier edad uno puede estar muy alegre, claro, y transmitirlo. And your splits are wonderful. Sus aperturas de piernas son increíbles. Mi nota para hoy es a... ¡10! Y el apertor es excelente. Su apertura es excelente. ¡10, señores! Arrancamos con un 10. Me encanta cómo hablamos todos inglés, ¿eh? ¿Quién? Votación. Votación del señor Ricardo Ford. Tengo miedo que se me caiga una lámpara de arriba. Votación del señor Ricardo Ford. Vamos. Hey, Paddy. Hi, Nicolás. Hi, Ale. Hola, Ale. Increíble la coreografía. You are amazing. You are ageless. Your energy, your hands, your feet, everything is perfect. Espera, espera, Ricardo, porque en castellano... Espera, espera, perdóname, perdóname. Con el chiste. Energía... No, yo no te entiendo en castellano. Imagínate en inglés. You're amazing, your sir. Right, me haces acordar de lo que tengo con Silvina Escudero y con Johnny Forrest. Te digo que tengo mejor pronunciación en inglés que en español. Bueno. ¿Sabes qué creo que es verdad? Te estoy entendiendo más en inglés que en el castellano. You're amazing. Anyway. Lo que acabo de decir es que la energía que tiene las manos, la energía en las manos, en los pies, es increíble y no tiene edad. Es una mujer que no tiene edad. Esto es increíble. You're a goddess. You're a goddess. And it's your for you. 10. ¡Yeah! Oh, wonderful. She's not age. Señores, no tiene edad. Es increíble. Señores. Votación 20 hasta acá. Votación del señor Aníbal Pachano. Mr. Aníbal Pachano. Buenas noches, Sara, Nicolás y Ale. A mí me gustó el coreo. Me parece que hay que ajustar un poco las bajadas y hubo algunos desajustes. Pero igual me parece como increíble que una persona como Sara pueda bailar lo que baila, ¿está? Así que para mí hoy es un... Para la señora Paddy Jones, para el señor Nicolás Espinosa. Votación. La señora. Perdón, ¿tiene 75 o 76? 75, el 1 de julio, 76. Ah, ya estamos, perfecto, muy bien. Votación de la señora Reina Rich, vamos. Hola, Sara, Nico. Nico, te pido si le traducís simultáneamente a Sara lo que les voy contando. Me encantó, Ale, la coreografía. Creo que hicieron un trabajo lindísimo sobre el piso. Me gustó la variación coreográfica.
creo que podrían limpiar, a pesar de la edad, porque la señora tiene unas piernas fabulosas y se mueve con mucha destreza, limpiar los trucos. Cada uno de ellos tuvo desprolijidad en las bajadas y en las subidas y me parece que es una pareja de excelencia a la que le voy a pedir cada día más y me encanta tenerlos aquí, es un gusto verla y tenés unas piernas fenomenales. Mi voto es secreto, lo sabrán la próxima semana. Está el voto secreto, fenomenal, fenomenal pierna. La síntesis, señores, 25 hasta acá se viene el voto de la señora Carmen Barbieri. Vamos, Carmen. Buenas noches, Sara, Nico, Ale. Bueno, Ale, te felicito por la coreografía, me encantó. Gracias. Te podés lucir con esta pareja. Son un equipo muy fuerte. La señora Sara, cuando camina, tiene... prestancia, tiene, se coloca, mira cómo está parada, por favor, miren cómo está parada, como una bailarina, tiene la postura, la posición de una bailarina. Ay, quiero que vea. Qué divina, me muero. Estamos practicando los pases, los pasos cuando larguen la música, cuando pongan Lastre y Tulondon, eso vamos a hacer. Pero estoy de acuerdo con mis compañeros. Pachano y con Reina, que hay que cuidarla mucho en los trucos, en las bajadas. Yo sé que es peligroso, hubo mucho truco. Estuviste muy atrevida y muy audaz con Sara, pero ella se atrevió. Cuando me refiero a los tiempos es porque tiene 75 años, cumple ahora 76, y las horas de ensayo son mucho más cortas que lo que es con otra pareja porque se cansa. Claro. Y otra cosa es la memoria. Tiene muy buena memoria. Muchísimo. Tiene buena memoria. No, bueno, llega hasta acá con... Pero muy bien. La estamos matando, o sea, está bien, pero te tiene memoria. Bueno, o sea, es lógico de la edad. Ah, ok. Cuesta. Your memory is excellent. Yo estoy impresionada. No, pero maravillosa. Además es una hermosa mujer. No vamos a decir que se olvida dónde vive ni no sabe dónde está el canal ni nada de eso. Estoy hablando que la señora, para una coreografía, que a veces nosotras ni nos acordamos, tan poco tiempo de ensayo, la señora tiene una memoria maravillosa. Los trucos, por favor. Seguí con los trucos, ¿eh? No abandonen eso, pero hay que limpiarlos un poquito más. Mi nota es... ¡8! Señores, bravo. Excelente. 33 puntos. ¡Bravo! Para la señora Sara Padillón. La última pregunta que le quiero hacer... ¿Qué está morfando acá en la Argentina? ¿Qué está comiendo? ¿Qué le gusta comer? What come in Argentina? What last term? Eating. My preference for food. Well, I don't like cooking. I'm on my own and I don't like cooking. So I stick to fruit and yogurts and salads. Se cuida, o sea, no un bife de chori, un bife de chorizo, esas cosas no. Un matambrito, una mollejita, no. No, está comiendo más ensaladas y un poquito de pasta. Y bueno, aprovecho para decir que el señor Domingo nos da de comer muy bien. Ah, van a comer a Cantina Don Carlos, Domingo La Monza. Decirle que se pida el matambre tiernizado, que no sabe lo que es, te chupa los dedos, de chupin the dead. Increíble. Tu profe de inglés es buenísimo. Buenísimo, es porque, pero clarito. Porque el que entiende, el que sabe castellano lo entiende y el que sabe inglés también. Está perfecto. With the matambre tiernizado, chupin the dead. ¿Qué? ¿Cómo? Chupin de dead. Qué buenísimo. ¿Ves? Perfecto. But it's different when I go out to eat. I like to eat all sorts of things. ¿Qué dijo? When I go out to eat. Cuando sale a comer le gusta comer de todo. Sí. Le gusta comer de todo. Y le gusta comer de todo en el restaurante al que vamos porque se come muy bien. El jueves vamos de parranda entonces, ¿eh? El jueves Dancing with Me. Vos bailás y yo miro tomando una caipirosca al costado. Bueno, gracias, Paddy. Muchas gracias. Chupin de dedo. Muchas gracias. Gracias. Señores, fuerte el aplauso. Excelente. Sara Paddy Jones se va con 33 puntos. Excelente puntaje para arrancar la música disco. Vamos con todo. Hoy tenemos, por Dios, el programa que tenemos hoy. ¿Te enteraste de la nueva promoción de Club Social? No. Aprovechala. Qué ricas son las Club Social. Aprovechala porque es increíble. Ahora por 75... Nah, sí. Se equivocaron. 75 centavos. ¿Qué? No solo te llevas las galletitas que te encantan y te salvan en cualquier momento del día, sino que además puedes elegir entre un montón de beneficios. Ingresás en inconfundible.com.ar y entérate de los más de 350.000 beneficios que te ofrece Club Social. Con Club Social tu vida es más fácil y divertida. Club Social. Qué rica, la que come a mis hijos todas las tardes. Le meto una Club Social, le encanta, me como yo otra Club Social. Es barba la Club Social. Señores, vamos a presentar si Argentina tiene monumentos. ¿Qué pasó? Uno lo estamos trayendo hasta acá. Señoras y señores, viene una de las mujeres más lindas. Qué linda que está, por Dios.
qué linda que está. Te gusta. Vamos a presentarla. Irá a Sudáfrica, la no, la tenemos que llevar a Sudáfrica. A yo Sudáfrica. No voy, pero si ella pide que vaya, yo hago un safari, lo que quiera. Vamos a presentarla, va a bailar un tema de Madonna. Sí, es una de las diosas argentinas. Bonito, ellos representan a la casa de Día Panet de Mar del Plata. Ya está Sandra Dilo, la esteticista, que es el mejor cuerpo. Y abajo, Sandra, tratará de escribir otro color porque no se ve una del verde. País. Sí, me dice, del país, perfecto. Luciana Salazar. Luciana Salazar. No, yo no llego a ver desde acá, pero claro, perfecto. Y trajiste los globos, ella también los trajo. Perfecto, muy bien. Con todos los globos ahí, todo el equipo de Luciana ya está. Sandra, perfecto, muy bien. ¿Hay algún problema con Sandra? No le ponen más micrófono, mejor, ¿no? Bueno, señores, vamos a presentar. Se viene aquí la segunda pareja de esta noche. Fuerte el aplauso para presentar junto a Pierre Fritzsche a la señorita Luciana. Luciana Salazar. ¡Hola, Lu! ¡No, no, no! ¡Bravo! ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Qué haces? ¿Te va a agujerear el palito? No, no. ¿Y ahora? La foto, la foto. No, ahora parate vos así. Para la foto, luego. No, no. ¿Qué? Esa es para el póster. Ay, Dios. Esta la pongo en la pared, en el living. Mirá cómo le están dejando los electrodos, del pibe. Por Dios. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Por Dios, una vueltita. Que desfile, no. Te lo pido. Desfila Luciana Salazar a pedido de la gente. ¿Pero desfile? Pero por Dios, yo tal vez hace tanto y sin embargo siempre... ¡No! Una... ¡No! ¡Agarrame los dedos con la puerta! Señores, es impresionante. Uno de los mejores cuerpos de la Argentina. ¿Cómo es? La rutina para tener este cuerpo. Lu, siempre te lo pregunto. Sandra, ¿cuántas? ¿Seguís siendo lo de Sandra? ¿Cuántas veces? Claro. Y Tato, ahora con los ensayos se me complica, pero por lo menos dos veces a la semana seguro. Muy bien. ¿Y si, y el electrodo? ¿Siguen los electrodos en el traste? Ya no tengo tanto tiempo. Más mesoterapia, masajes, regime a lo nuevo. Ah, regime, como el queso, el San Regime. ¿Cómo el queso? Sí. No, yo sé que es el regime. No sé que, no, yo no entiendo esas cosas. Que es el, ¿no es el untable que le pones a la mañana o no? Regine es como un radiofrecuencia. Ah, perfecto. Te activa el colágeno de la piel y bueno, ella sabe más que eso en realidad. Qué barro, está... Pomposo, la colita pomposa. Oh, ah, qué lindo, la colita pomposa. Me voy a poner un San Regine. Sí, entonces. Un pomposo para vos. ¿Está la hermana de Luciana? ¿Dónde? Ahí está la hermana. Muy bien. Igual. Qué lindo. Bueno. ¿Es modelo también? No, ella no. Ella se dedica a estudio cine, ¿no? Estudio cine, perfecto. Otro perfil, entonces. Muy bien. Bueno, ¿cuándo va a cantar acá en el programa un día? Ay, dale, me encantaría. Vamos a ver, ¿qué tema podemos hacer un día? Un día también Ricardo Ford quería cantar con usted. Guarda, Ricardo, porque ahora que está soltero, no se le tira un lance a la señorita Luciana Salazar. ¿Eh? ¿Se le tiró? ¿Estás bueno, soltero? Perdón, sí. Ayer se les fueron todas. Me dejaron. Como que armó noche, olvídate. Me dejaron. Mirá, le voy a contar la historia de Ricardo Ford. Cortita, Luciana Salazar, acá. Me han dejado. ¿Eh? No, me han dejado. ¿Eh? ¿Me dejaron? ¿Cómo te dejaron? Me dejó Virginia. No. La soltería no creo que te dure ni un minuto. Ricardo, es difícil que esté soltero. Pero te digo, Ricardo Ford un día pateó a Violeta Lorré por, no sé si el Facebook o qué. ¿Eh? Después se metió con Virginia Gallardo. Y Virginia Gallardo se enteró por internet que estaba saliendo con Silvina Escudero. Es un mundo muy cibernético, ¿viste? A su vez, Silvina Escudero dijo, yo nunca salí con Ricardo Ford. Entonces ahora quedó sin ninguna NAMI en la búsqueda de... con 5 guardaespaldas que lo están acompañando un lado para el otro y de joda en Esperanto, entre alcohol y mujeres. Esta es la vida actual de Ricardo Ford. Y con un tren, ayer dijo, el tren pasa una vez, no lo pierdan. El tren se está haciendo vacío y hasta ahora no subimos a nadie. No puede ser, no puede ser. El tren nunca está vacío. El tren nunca está vacío. Es verdad. Yo no me lo veo soltero ni un segundo, Ricardo. Que yo me quede callado es una cosa y que... El que calla otorga, Ricardo. Eso, bueno. ¿Eh? Igual eso de cortar por mail, no. No, yo no, qué mentira eso. Es muy eso. Frío. Muy frío, favor, Ricardo. Están haciendo de mi reputación, están hablando mal, no. Son puros Perfecto, un día la vamos a llevar a Luciana Esperanto también, para que venga a bailar con Ricardo. ¿Y conmigo? Sí, vamos todos, con Jope, Prado, vamos todos. Bueno, con Luciana tenemos que cantar un día. ¿Eh? Con eso tenemos que cantar un día. ¿Qué temas pueden hacer juntos? Lo preparamos. ¿Qué tema pueden hacer? ¿Quién me dijo uno? ¿El de Baute?
de Marta Sánchez. ¿Colgado en tus manos? ¿Colgado en tus manos? Ese. Colgado en tus manos. ¿Lo tienen ahora? No, no lo sé, no, nunca todavía. Qué lindo tema, mi tema preferido, un cachito. ¿Cómo es Ricardo Cachito para que lo sepa? No, no lo sabe ella, pero a ver, Ricardo Cachito, ¿cómo es? Te envío poemas de mi puniletra. Te envío canciones de 440. Bueno, sí, pero cantala vos todos. Vos sos Baute, Marta Sanzón, todo, dale, metele. Son dos tonos diferentes, tengo que irme saltando arriba, no puedo. De Marcelo. ¿Pero qué querés? Marcelo, canta vos, de Marta Sánchez. No la sabe. La vamos, la vamos a preparar bien y la cantamos juntos. La vamos a preparar bien. Exacto. Dale. No voy a hacer ahora el ridículo. Perfecto, muy bien. Bueno, señores, ¿estamos listos ya para bailar el tema de Madonna? Sí. Vamos a ver, se han preparado mucho. Ah, se saca. Dame que te tengo. Perfecto. ¿Está de novia? Sí. ¿Está de novia? No, ¿no? ¿Ah? ¿Hay algo? ¿Sí o no? ¿Algo con in, chocolatín? ¿No? ¿Chupetín? ¿Sí ¿Chiquilín? ¿Sí no. ¿Sí o no? No te voy a decir. Ay, Dios, perfecto. ¿Es un jugador de fútbol? Solamente saber eso. ¿Qué rubro? ¡Rubro! ¡Dime rubro! No puede. Es muy fácil, si no, perfecto. Señores, atención, algo hay, ¿eh? Presenta Luciana Salazar Deney con sus 42 colores intensos, brillantes y duraderos. Deney es la coloración que elige Andrea Frigerio. Ella usa el 6.83, un rubio oscuro chocolate dorado. ¿Sí? Deney tiene un color para cada mujer. Elige el tuyo, Deney, tu color. Deney presenta a Luciana Salazar bailando música disco. A ver, lo que viene en fútbol de primera. Viene Luciana Salazar, que me parece que anda con un jugador de fútbol. No ¿te sé parece? Qué conocido. El 3 de colegiales. ¡Epa! Se viene Luciana Salazar y Pierre Freche. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Luciana! ¡Lulilo! ¡Ah, bueno! ¡Luciana! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Está bárbara! ¡Wonderful! ¡Mira lo que es! ¡Eso! ¡Y soltera! ¡Not age! ¡Eso! Terminamos todos acá, señores. ¿Qué te pasó? ¡Qué bárbaro! ¿Qué es eso en la cabeza? ¡Oh, Dios! Está bien, está con frío. Señores, no sé, digo. Votación, vamos a ver. ¡Qué grande el lobo! ¿Está bien? ¡Qué lindo te queda! No puedo hablar, tengo la boca seca. Uy, a ver, por favor, un día se le trabó la boca a Belén Francesa y decía, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Sí, sí, parecía la mujer, el personaje de Gasalla. Ahí está, perfecto. Señores, votación para la señora Luciana Salazar de la señora Graciela Alfaro, que tiene cara como diciendo, me encantó. Vamos a ver qué dice Graciela. Me encantó y me encanta cómo te queda la vincha, Marce. Ah, perfecto. Divino, estás un bombón. Escúchenme, chicos, muy bueno, ¿eh? Me encantó. No pude dejar de mirarlos desde que empezó hasta que terminó la coreografía. Luciana, vos sos un bombonazo. Gracias, y vos, Pierre, sos otro bombonazo. Y quiero decir que como partener, nunca la dejás de mirar, la mirás con sensualidad, hay una tensión entre ustedes maravillosa. Y además le voy a poner un medio punto más que está dando vuelta porque ella hizo toda la mímica de la canción, que vale mucho. En este caso es un... ¡10! ¡Por Dios! El año que viene soy bailarín. Sí,
sí. Sí, sí, me quiere llevar a mí también. Vamos, ¿a quién tenemos que abrazar? Yo, perdón, felicitaciones. Está embarazada, Mariela. Sí. Felicitaciones. Muy bien, y felicitaciones a Daddy también. Muy bien. ¿De cuánto tiempo está? 3 meses. ¿Sabe que es todavía no el sexo? No, no sabemos todavía. Muy bien. Señores, Mariela embarazada, muy bien. Vamos, Daddy. Mirá, Daddy. Vamos, Daddy. Es un ejemplo, Daddy. Claro que sí, mirá. Se vuelve a poner otro. Vamos, Daddy. Señores, lo dejan pensando estas cosas a uno. Votación. Señores, un 10. Votación del señor Ricardo Ford. Vamos, Ricardo. Hola, Luli. Hola, Pierre. Hola, Mariela. Me gustó esta coreografía. Ah, me arreglaron mejor el micrófono. Me gusta. Tengo la voz diferente. ¿Me entendés mejor ahora? Bueno, pareces de la radio de la 103.7. Te voy a quitar. TKM, TKM Radio. Ricardo Ford está hablando. ¿Estás escuchando TKM? Sí. Mis hijos. Me gustó mucho la coreo. Luciana, estás buenísima. Aparte, estás buenísima. Estás muy bien como lo estás haciendo. Es un bailarín increíble. Lo que te diría a la coreógrafa es que nadie te va a mirar los pies, pero lo tengo que decir porque si no lo digo, dicen que no sé nada. Los pies, cuando haces los trucos, poner bien en punta. Lo dejás muy... muy sin... ¿Quién le va a mirar los pies, Ricardo? Ah, perdón, es jurado. Lo tengo que decir. Sí, o sea, no quiero que nadie te mire los pies, pero si no lo digo es porque saben que piensa que no sé. El empeine. Entonces, el empeine cuando hacía los trucos. Por eso solo y por otra cosa que no me acuerdo qué era. Bueno, ¿querés volvemos el jueves? Es que mirarla a ella es increíble. Pero es eso, básicamente. Me gustó el acorio. Y nada. Y bueno, nos quedamos ahí. Nos quedamos. Señores, ¡9! 19 hasta acá para Luciana. Votación del señor Aníbal Pachano. Vamos, Aníbal. Buenas noches, Luciana, Pierre. Hola. Y Chipi, felicidades por ser mamá. Gracias. Qué lindo, me encanta. Me encanta que seas mamá. Lo mejor de la vida. Bueno, una muñequita. Primer hijo, ¿no? Sí. Muy bien. Lo mejor de la vida. Como siempre, una muñeca, bien 80, pero voy a hacer correcciones. Tenés un bailarín impresionante que todo el tiempo te acompaña, te pone y te saca y sí. Te sube y te baja. Hay que pulir los pies, hay que pulir las bajadas y hubo una primera parte fuera de música. Está, y entonces hay que ajustar ahí. ¿Estamos, chicos? ¡5! Señores, 24 hasta acá. Votación de la señora Reina Rich, que tiene el voto secreto. Vamos, Reina. Hola, Luciana. Hola, Pierre, Reina. Chipi. Bueno, felicidades. Besos a tu amor. Lu, hacen una pareja re linda. El comienzo fue realmente impactante. Te salió impecable ese primer truco. En el comienzo de la coreografía también sentí que estaban un poquito atrás en el tempo, después encontraron el rumbo y hubo un poquito de imprecisiones en los otros trucos. Hicieron trucos muy mandados, pero faltó una vueltita de tuerca. La coreo, como siempre, Chipi, lindísima. Y son una pareja que son un placer. Mi voto lo sabrán la semana que viene porque es secreto. Señores, ahí está el voto secreto de Reina. Se viene el voto de la señora Carmen Barbieri. Vamos, querida. Buenas noches, Luciana, Pierre, Chipi. Bebé a bordo, te quiero. Qué lindo lo que te está pasando. Me alegro mucho. Bueno, Lu, como siempre, hermosa, qué divina. Me encanta el peinado que tenés. Bueno, sí, muchas gracias. La verdad que es una pareja bárbara. Cuando empezó la coreo, estaban fuera de tiempo. Después, un poquito desprolijos, no iban parejos. Una coreografía con mucho truco. Ella es muy dúctil para los trucos. ¿Vos hiciste gimnasia artística? Sí, es chiquita. Y se nota porque lo has hecho perfecto los trucos. Pero yo me hubiese querido verte bailar más a los dos. Pero bueno, vendrán otros tiempos y lo harán bárbaro. Mi nota es... 8, señores, 32 para Luciana Salazar y Pierre Friche. Muy buen puntaje, arrancamos. Buen puntaje para Sara Padillons y para Luciana Salazar en este arranque. Bueno, felicitación. Gracias, Marce. Voy a agradecer a Belén, que me peinó para Alberto Sanders, a Andrea, que me maquilló para Mauricio Cataraín, y bueno, y a mis amigos que vinieron a verme, y bueno, y a la casa de Día de Mar del Plata, que bueno, ponemos todo nuestro amor en todos los ensayos para poder cumplirles el sueño. Gracias, Lu, muchísimas gracias. Gracias, y después un día me tendré que decir quién es el novio. ¡Epa! Es secreto, perfecto, muy bien. Dígalo. Secreto, habrá querido decir algo secreto. Señores, vamos todavía. Se viene. Luciana pasó Sara Paddy Jones. Y se viene
¿Quién? Lo que viene ahora. ¿Quién yo, es este encuentro no lo. No, no sé, todavía no lo hemos visto acá nosotros. No. Lo he visto en Este Es el Show, hoy a la tarde. Pero en un momento entró él y ella se tomó, no quiso ni subir al tren, olvídate. No. Ni sacó boleto, ¿no? Ni sacó boleto. Señores, vos querías tener un lavarropas con LCD y nuestros amigos de Drean lo hicieron realidad. ¿En serio? El nuevo lavarropas Drean Excellent Blue 8.12 que tiene una pantalla LCD multifunción para ver en tiempo real el programa seleccionado, la temperatura, la velocidad del centrifugado y el tiempo remanente. Además, te deja la ropa casi seca, ya que centrifuga a 1200 revoluciones por minuto y encima puede cargar hasta 8 kilos de ropa. Y lo más importante es que los lavarropas, Drean, son industria. Ustedes quieren lavarropas, perfecto. ¿Le vas a dar un lavarropa? Eso es por ponerse de novio. No hay que hacer para no tiene un sope. Uno pisero allá, el otro bailarín en la... ¿Y vos la mantenés? El otro hace malabar en los semáforos. No, no se así está. Señores, los lavarropas, Drean, son de tecnología de nivel internacional. Drean, gira tu vida. ¡Vamos, señores! Drean. Vamos a presentar ahora. ¿A quién? Y se viene. ¿Qué le podemos decir? ¿Sigue trabajando en Fortuna? ¿No sigue trabajando? ¿Pasó algo con Ricardo Ford? ¿No pasó algo con Ricardo Ford? El viernes el país habló de la novela de ella con Matías Salé. Fue a comer una hamburguesa a la casa. No había papas fritas. Matías Salé le dio papá, papá, papá y pudo comer la hamburguesa con papas fritas. Vieron una película, me parece, por lo que entendí, de Jennifer Aniston. Estuvieron ahí, se habrán quedado a dormir. Según Matías Salé, no. Según ella, tampoco. Hubo piquito. ¿Esto qué produjo en Ricardo Ford? O sea, tenemos una novela que si hoy la vamos a tratar aquí, creo que volvemos el jueves. Después. O sea, ¿qué pasa con Virginia Gallardo? ¿Está bien ella con Virginia Gallardo? ¿Qué? O le dice, no, ¿por qué no te vas a la reconferencia de la Lora? No sé. ¿Qué pasa? Señores, vamos a presentarla a ella. Representan a Joana Flores de Neuquén, que tiene 16 años y es una chica no vidente. Gran bailarina, es la campeona del Bailando 2009. Y va a bailar aquí con este muchacho que la otra vez se peleó con Graciela Alfano también. Ah, o sea viene una pareja que ayer lo corrimos de la imagen y quedó el jopo allá en la punta. Señoras y señores, la acompaña el señor Nicolás Iliama. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Silvina, Silvina Escudero. Contanos, Silvina, contanos. ¡Oh! ¡No, no! ¡Hola, hola! ¡Qué dorado! ¡Mirá los papelitos, Dani! ¿Cómo no se van a enamorar por? ¿Qué es lo que es eso? Es el caramelo, ¿eh? ¡Qué linda que está! ¡Qué desfile! ¿Cómo le va, Nicolás? Por favor, un desfile. ¡Ah, oh, wow! Sí, sí. Por Dios, yo le compro la papa frita, la cajita feliz, los muñequitos de Batman. Fuerza, Sil, sos como el barrilete. Sí. Cuanto más en contra soplen los vientos, más te le vas. Y si te sueltan, mucho más. Oh. Sos un grosso. Sos un grosso. ¡Qué poeta, eh! Puede, mirá los papelitos. ¿Puede desfilar, Silvina? Por favor, desfila. Otra de las mujeres más lindas. Mirá la cola hecha. Impresionante. ¿Cómo la cola hecha? Esto no es natural, esto está hecho. Ah, me asustaste. Puesto, peluqueros contemporáneos, Pablo y Fabio, me hicieron esta cola, como decimos. Impresionante, no sabía que tenías la cola hecha. Muy bien te queda. Sí, es el look de los 70, que vamos a hacer un original disco, que es el ritmo de esta semana. Así que mirá, mi coach, Nazarena, luqueada de disco también, divina. Muy bien, vamos, todavía están todos luqueados para ir a la disco. Y es la música que uno bailaba. Va a ser un tema de Gloria Gaynor. Bueno, ¿cómo está? Encontrando en las bibliotecas con mi ex. ¿En serio? Lo vi la otra vez en la biblioteca con Matías Salé. ¿Qué estaba leyendo? Estaba leyendo un libro, creo que estaba leyendo un libro de Cortázar, me parece. Sí, Rayuela, creo que en ese momento estaba Rayuela. ¿Matías? Estaba Matías Salé, que lo encontré el otro día en una biblioteca a las 4 de la mañana. Y entre y nos pusimos a tomar una caipirosca, le digo, abrí vos el libro, que yo. Y empezamos a charlar. ¿Qué página llegaron? En un momento Matías Salé, que andaba ahí entre encarando ser bibliotecario o no, digo, conmigo, entre dice, che, vos, viste, que pedile vos un libro, ¿no? Vos, bueno, anduvimos ahí. Paveando. Me parece muy bien que lean muchos libros, pues están solo, vos estás solo. Sí, total. Y él también. Y él también tiene tiempo para leer, por supuesto. Pero después del otro día, después del viernes, me quedó claro que no sé si le va a durar mucho la soledad. ¡Epa! Porque el otro día, después de una película, después de este momento de ir a comprar a McDonald's la hamburguesa, el papá, 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 el beso y todo eso. El papá, papá es de la papa. Del, sí, claro. Obvio, sí, sí, sí. No voy a decir el potato, pero decir potato. No, el papá, papá, papá. ¿Vieron la película?
película de esta mina, Jennifer Aniston, que es, ¿cómo es? Me encanta cómo lo decís porque te digo, sinceramente, es de alfombra roja de Hollywood, creo que me lo voy a decir. Jennifer Aniston y Ben Affleck. Sí. Yo lo traduzco, Jennifer Aniston y Ben Affleck. Sí. Bueno, estos dos actuaban, ¿no? Entonces, no la llegaron a ver, pues se quedaron, beso hubo. ¿De qué se trataba? Qué terrible. No. Beso hubo. Si yo te pregunto de qué se trataba la película, ni idea. O sea, creo que vi los títulos, simplemente no te quiero. Vale, déjala en pausa. Claro. Vamos. Simplemente. Estamos en el piso con Ronnie, rondamos porque no tiene sillones en el living. Él no tiene sillones en la casa. Eso, pará. No tiene sillones, Matías Ale. O sea, le da derecho en el sopi. Tiene alfombra, por lo menos. Pues si no, te queda la espalda hecha pelota. O sea, ¡puf! Mirá, perdón, acá está, mirá lo que le pasa por estar tirada en el piso de Matías Alé. Esto es, y después tenía que bancarse al pichicho, mirá. No, horrible, pará. Che. Eso pasó haciendo un truco con Nico. Te quiero mostrar, eso pasaría si haces esas cosas en el piso, pero nosotros no. Pero Matías Alé no tiene juego de living, por ejemplo. No, pero porque se está por mudar, entonces está sin el living, en el cuarto no tiene tele, entonces estamos con el plasma del living que estamos en el piso. Claro, perfecto. Sí. Matías Alé es muy, muy... Perfecta tiene la casa armada, sí, Matías Alé. Perfecto. Directamente, tiene una cama en el cuarto, en el living. Llegás y decís, ¿dónde nos sentamos? Para acá. La trampera la casa, la trampera. Te digo... Loco. Minimalista. Perfecta. Es perfecta la de Matías Alé. ¿Pero qué? ¿Dónde quieres? Nos sentemos en el piso. Vamos para allá. Nos sentamos en la cama. Perfecto. Yo me senté en el piso. Ah, bueno, en el piso. Y vieron la película ahí sentados. La película con Ronnie... Y Ronnie es el pichicho. Labrador, sí. Y con Matías. Igual eso pasó el otro viernes. Oh. Este viernes lo acompañé a Chivilcoy por culpa de Jorge Rial, quiero que sepas. Mirá, ¿que fue Rial también? No, ¿con Silvia? En realidad, Rial me invitó por ir a la inauguración del boliche de Matías. Que tiene un boliche, Matías. Ahora inauguró un boliche. ¿Matías Alé tiene boliche? ¿Qué? Tiene 200 curros. ¿Y Rial va al...? ¿Qué hace curro los viernes, Rial? No, y Rial, yo estaba en el programa de Intrusos y me dice, ¿no te invitó Matías? Y ahí Matías llamó al aire y dijo, obvio que te invitó. No, me había invitado. Y fueron Alé, Rial y vos. No, Rial no vino. Fuimos Alé y yo. ¡Epa! ¿Y qué tal? ¿Después de Chivilcoy? ¿Qué tal? Me dejó nada. Estamos entre notas. Es un boludo. O sea, siempre te deja. Va, está la hamburguesa. La tiene ahí servida. Centro al área. El arco vacío y la tira para arriba el travesaño. Viene, lo habilitan. Mira el juez de línea. Está habilitado. Va a entrar y la deja en la casa. ¿Ves? Un carajo. Bueno, un hotel. Ya, te digo, la verdad me está poniendo nervioso a mí. Claro, lo que pasa es que fuimos a trabajar. Entonces, Matías, estamos entre nota, foto... Nada. ¿Pero qué, volvían con periodistas a la vuelta también o no? Volvimos con dos amigos, con Daniel y con el mono Amuchastey. Oh. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, la historia de Matías Alé parece que revive. El fuego que se estaba apagando parece como que le dieron así con lo diario. No, nunca se apagó. Yo siempre lo dejé claro que mi corazón siempre estuvo con Matías. Hace un mes y medio que nos separamos, pero... O sea, en todas notas, toda revista, todo programa que fui, siempre dejé en claro que mi amor por él estaba intacto y que por diferentes motivos, que algunos lo entienden, otros no, pero bueno, tiene que ver con nuestra historia, no estamos juntos. Y nuestra idea es tratar de ver qué cambios o qué cosas hay que modificar para ver si en un futuro podemos volver a estar juntos. Perfecto. ¿Qué tiene que modificar Matías Alé para que vos puedas volver a estar con él? Todo. Concretamente. Pero eso queda en nosotros. Pero algo, tirame una cosa que tenga que modificar, por ejemplo. Que compre sillones para el living. Fundamental, un juego de living, por eso, living, fundamental. Sí, perfecto. ¿Usted está viviendo en la casa de Alé antes? No, yo siempre vivimos separados. Yo con mis perros, con mi familia en mi casa y él en su departamento. Muy bien, perfecto. O sea que siempre Silvina Escudero dejó en claro que el corazón de ella le pertenecía a Matías Alé. ¿Estando juntos o no estando juntos? O no estando juntos. Desde que lo conocí hace un año... O año y algo, siempre, nunca me fijé en otro hombre, nunca miré otro hombre, siempre mi corazón estuvo con él, estando con él, y hace un mes y medio que estamos separados, también mi corazón siempre sigo con él. Perfecto. ¿Nunca miraste al señor Ricardo Ford? Jamás, con otros ojos, ojos de mujer así. No, con otros ojos no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y la verdad que quiero aclarar esto, porque yo ayer, por supuesto que estuve viendo el programa, como todo el país. Y quiero aclarar... Él te cantó una canción ahí a la pantalla, ¿la viste? Quiero aclarar que yo nunca estuve con el señor Ricardo Ford. En este programa, el año pasado, cuando él me mandaba mensajes o te decía a vos al aire que gustaba de mí,
yo siempre al principio lo agradecí y después dije, la verdad a mí no me atrae Ricardo. Aparte de estar enamorado de Matías, enamorada de Matías y de ser el hombre de mi vida, Matías, siempre dije que a mí Ricardo Ford nunca me atrajo ni como hombre, nada. Seguramente le atrae a miles de mujeres porque tiene un montón de carisma que le debe llegar a un montón de mujeres. No a mí. A mí no me pasó nunca eso. Nunca, nunca estuve con Ricardo, ni estaría con él tampoco. Nunca. Y lo aclaré esto el año pasado en tu programa. Y durante este mes y medio siempre hablé del amor que le tenía y le sigo teniendo a Matías. Perfecto, bueno, clarito, perfecto. Clarísimo. Pero, perdón, ¿puede ser que en algún momento algún gesto tuyo, claro, algo haya llamado a confusión a Ricardo? Porque Ricardo medio como que quedó medio boyando ahí, como que, ¿cómo? Que claro, parecía que estabas con él. Perdón, no, por ahí, sin querer, alguna cosa que vos, ¿eh? Los besos. La realidad que sí, mi separación con Matías, capaz a él le dejó volar una fantasía o mi buena onda de salir siempre todos a comer y de... No sé, capaz yo te hago así y vos ya decís, tiene... Te parto. No, no, digo, no, te parto. La, o sea, te digo, te parto ahí al medio. Te digo, pará acá, nena, ¿qué te me subís encima? O sea, yo pongo un soy de poner límites. Eso, vos haces... Por caso mío, ¿no? Por eso, vos harías eso, perfecto. Y otras personas capaz... Además, pienso en Matías Ale y lo primero que hago, para mí tenés bigotes. Sí, claro que sí. Depilado soy. Sí, sí. Entonces, la verdad que capaz algunos gestos, alguna persona lo toma de otra manera. Pero vos lo abrazaste en el restaurante porque... ¡Ay, pedime una proboleta! Oh. No. Perdón, te toqué la cola y no me gusta tocar la cola. No, pero en serio, pedí una proboleta, Richard. No, ¿y por qué el abrazo? Pedí la molleja, no sé, digo, por ahí el tipo se confundió. Sí, van a comer, pero después del teatro, qué sé yo. Sí, yo voy por la tirita de asado. Ay. ¿A vos te gusta la tirita? No, por ejemplo, nunca le dijiste claro, así... Richard, ¿a vos te gusta cocida Richard, la tirita de asado? O le vas a punto. Quebrar la espalda. No, por ahí, eso confunde por ahí. Claro, es verdad. Sí, si a mí viene alguien y me dice... Mirá que estás solo, ¿eh? Claro. Y ella no, también. Pero digo, en serio, vos estás ahí en Garden, sí. Tráeme un choricito. Por ahí, claro, el choricito. Y vos la mirás la a la croquetita boca de brócoli, ¿te gusta? Te la acercás así, te pues. Al medio noche. Al contrario, siempre cuando fuimos a comer, Matías estuvo siempre en todas las conversaciones. O sea, ¿con él? Siempre, con él y con todo el elenco. Yo siempre dije el amor que le tengo a Matías, siempre. Y por otro lado, si realmente en algún momento, sin una intención mía, el señor interpretó otra... Interpretó... El señor está ahí, me hablas señor a mí, pero lo tenés... Y los besos. Ricardo, señor, perdón, señor. Está Matías, está, perdón, Silvina está hablando. Ah, está bien. No, por ahí interpretaste, hice otra cosa por ahí en algún momento. ¿Cómo? Que por ahí interpretaste alguna otra cosa. En algún momento interpretaste algo de ella por ahí, por haber ido a comer, algo, pero ah, no, estaba escuchando, estaba... No. Que te dejó claro siempre que ella nunca tenía intención de que pasara nada con vos, ni estaba con ganas de estar con vos, que siempre su corazón estaba con Matías Ale, que por ahí dice vos en algún momento te pudiste haber confundido en alguna de esas comidas que fueron, qué sé yo. Oh. Muy bien. Entonces, si eso pasó en el momento que él me declara su amor y yo le digo, no siento lo mismo, ya está, se terminó. No tenemos 13 años en que me agarrás la manito y no. Tengo 26 años, soy una mujer que dice las cosas de frente y aclara todo con las palabras. Y por otro lado, quiero decir que Ricardo está de novio con Virginia, hasta claro, donde yo tengo entendido. Y nunca estaría con un hombre que esté en pareja. La verdad me parece faltarte el respeto a Virginia. Por más que no sea mi amiga, era mi compañera y es una persona que le tengo aprecio. Entonces me parece que no correspondía. Ni estar con un señor que está en pareja, de novio, casado, no me parece que corresponda. Y por otro lado, mis sentimientos siempre estuvieron claros y siempre los hice públicos, porque sé que a la gente siempre le interesó eso, lo cual le agradezco, así que está todo clarísimo. Perfecto. ¿Y vas a seguir trabajando en la obra con Ricardo? Eso está en manos legales, eso la Asociación Argentina de Actores. Intervino en el caso el sábado cuando me quisieron suspender y no podían suspenderme porque no tenían ningún motivo, entonces me dieron un descanso laboral, pero se agrava el caso en el porque como soy la protagonista junto con Ricardo, tiene un agravante el caso y aparte ya hay un tema laboral en el que está Actores y la doctora Ana Rosenfeld por hostigamiento de patrón contratado y bueno, hay un montón de cosas, acoso laboral. ¿Qué otra cosa era? Ay, no vino la doctora hoy. Bueno, pero Ana Rosenfeld es la que está llevando el caso, así que ya no es una decisión mía. Perdón, terminó como el orto, ¿no? Perdón, así claramente. Bastante mal. O sea, mal.
Y porque intervino actores cuando el viernes se cambió el libreto y me dejaron plantada arriba del escenario, que es una falta de respeto al público y a los actores. Pero que vos tenías que decir algo y que te arrancaron para otro lado, vos seguías... Sí, el final era un beso entre Ricardo y yo y él... ¿Y que vos fuiste con la boca y...? Que fue... No, cambió la letra y se fue. Ah, bueno. Así que bueno, los de actores estaban al tanto de eso, intervino actores, así que está todo en manos de la justicia. Yo ya no tengo ninguna decisión. Bueno. Terminamos, te digo, va a ser un año donde vamos a concurrir bastante a tribunales, ¿eh? Sí, te claro digo, yo te digo. ¿Por qué no lo hablaron? El 38 me deja ahí en el Palacio, sí, de Justicia, ¿no? Te digo, ya, o sea, estoy pensando a ver qué me tomo hasta ahí. 39. Todos terminan como el traste. Bueno, y llevamos dos semanas. Sí, es verdad. Bueno, o sea, no llegamos a diciembre. Bueno, no sé. Sí. Quiero decir realmente que hace un rato me estaban haciendo una nota. Yo vengo acá a bailar, la gente me votó el año pasado y nos hizo ganar, lo cual le agradezco profundamente. Y lo que más me gusta hacer a mí es bailar. Entonces quiero venir a divertirme y a transmitirles a la gente. La verdad, que hay ya cosas tan pavas que se pueden resolver con el diálogo, llevarlas a tribunales y mezclar lo personal con lo profesional, no me parece ético, pero bueno, es algo que excedió mi persona. Ricardo, ¿usted quiere decirle algo a Silvina? ¿Quiere decirle algo a Silvina? ¿Cómo? No quiere decirle nada. No. ¿Escuchó lo que dijo o no? No. No. Otra cosa. Bueno, va a ser quien te va a juzgar hoy también, uno de los que va a jugar. Perfecto. Señores. Perfecto. Bueno. Listo, ¿sí? Con el disco. Toma. Mollejita, me gusta la mollejita, loca. Señores. ¿Por qué no lo hablaron? No, pues nada, yo cuando voy a los restaurantes hago eso. Bueno, señores, atención. Se viene temazo de Gloria Gaynor. Va a bailar Silvina Escudero. Presentada por Tiernito Selección. Que te da la oportunidad de mirar el mundial junto a tu mejor amigo en un LCD de 32 claro pulgadas. Sí. Recortá la base del envase de Tiernito Selección y envíanos los recortes sumando 8 kilos o más en un sobre con tus datos a casilla de correo 117, ¿sí?, sucursal Montserrat. Ajá. Puedes ganar un LCD de 32 pulgadas por semana. Busca las bases en promotierritos.com.ar y bajate un fixture digital para seguir todos los partidos del mundial. Tu perro merece lo mejor, por eso dale Tiernitos, que ahora más que nunca es de selección. Tiernito Selección, señores, está subida arriba y yo tengo una gana de pedir mollejita. Atención. Sí, pero no tiene bigotes, ¿entendés? Es eso verdad, es fundamental, no me quiero olvidar. Señoras y señores, hoy no, hoy va, hoy todavía sí, en un tiempito por ahí. Está listo, perfecto. Señores, va a bailar Silvina Escudero con Nicolás Iliama. Bueno. Música, maestro, vamos. Vamos, Sil. Vamos, Escudero. Silvina Escudero, la campeona del Bailando 2009. Vamos a ver el puntaje del jurado. Uy, ahora viene el puntaje del jurado. No es necesario. Y agarrate.
Votación. Hoy vamos, voy a cambiar el orden, el puntaje. Votación de la señora Carmen Barbieri. A ver, al revés vamos hoy. Bueno, buenas noches, Silvina, Nicolás. Buenas noches, Carmen. Y Nazarena, buenas noches. Qué trío, qué equipo, por favor. Qué linda pareja hacen, me encantan. Gracias. Me gusta el acting, bailan con la cara acompañando el cuerpo, el ritmo, el estilo diferente, un estilo diferente, los trucos impecables, una pareja que realmente me da placer, orgullo de ver. Gracias. Me llena los ojos. ¡Súper 10! ¡Bravo! ¡Señores, 10! ¡Vuelve a faltar! ¡Se lo merece! ¡Impresionante! ¡Bravo, 10! Tengo una proboleta. No te voy a abrazar a vos por si te confundís. No. Yo mirá que soy de confundirme rápido. No necesitas abrazarme, yo ya por ahí estoy confundido. Señores, muy buena onda con Carmen este año. Rescato la onda con Carmen, Lo dije en todos los programas. Lo llamé a Mariano Val, que es el manager de Carmen, para agradecerle, igual que lo hice público la otra vez que estuve acá, que no haya mezclado los temas personales con lo laboral. Realmente con Carmen tuve cruces de palabras y tenemos un tema personal que en algún momento nos sentaremos a hablar, pero yo le quería hacer llegar a través de su representante que le agradecía profundamente que no haya mezclado eso con lo que tiene que ver una relación de participante jurado. Se lo agradecía personalmente a través de su manager y públicamente. Bueno, está bien, bárbaro. Yo tengo 55 años, Silvina es muy, muy jovencita y de esto que estoy haciendo yo vas a aprender vos. Quiere decir que las cosas que uno habla en privado o mensajes de texto que uno se manda o cosas que pasan dentro del teatro no se deben contar al aire, no se deben hacer público. Pero vas a aprender de mí. Y yo voy aprendiendo de los otros. Uno es la vida, uno va aprendiendo. Igual yo de Carmen aprendí un montón de cosas. Trabajé 2 años con ella. O sea, siempre dije lo profesional que era. Muy bien, perfecto. Muy bien, un 10 de Carmen. Votación de la señora Reina Rich. Vamos, Reina. Hola, Sil, hola, Nico. Hola, Reina. Hola, Nazarena. Hola. Bueno, le quiero agradecer a Alberto Sanders que me peinó, que hoy vino su hija bebé. Dice la chica. Qué linda estás. Muchas gracias. Chicos, me gustó la coreografía, me parece que ustedes son una pareja realmente de excelencia, que tienen un virtuosismo increíble. Lo que me pasó con la coreografía fue que tal vez yo esperaba más variación de piso y encontré demasiado truco, mucha vuelta. Y estuvo bueno, fue una estilización del disco. A mí lo que me pasó, que no me terminó de cerrar, es que yo no recreé el Estudio 54 y la cosa de bailar. Sé que estamos en un certamen y que tienen que mostrar, pero para mí tal vez fue un poco excesivo los trucos y algunos pasos que tuvieron demasiado estilo, más que todas las variaciones que dan lo que da una discoteca. Igual es un puntaje buenísimo porque son excelentes. Mi puntaje secreto y lo sabrán la semana próxima. Ahí está el voto secreto de la señora Reina Rich. ¿Qué va a decir el señor Aníbal Pachano? Vamos, Aníbal. Buenas noches, Silvina, Nico. Hola, y perdón, Nazarena. A mí me gustó la coreo. Me pasó una cosa, lo vi como demasiado técnico. Como demasiado para dos bailarines que pueden tener mucho más desplazamiento y mucho más destreza corporal, lo vi como un poquito más rígido esta vuelta. Es una sutileza. Igual me pareció que son una pareja excelente. ¡6! ¡Señores, 16! Se viene, señoras y señores. Guarda. El puntaje de Ricardo Ford para Silvina Escudero. Atrás se viene el puntaje de Graciela Alfano para Silvina Escudero y Nicolás Siliama. Siliama, Graciela, atendela. Señores, enorme expectativa. Estamos todos acá como diciendo cuál va a ser la devolución que le va a decir el jurado, como los han visto, y cuál va a ser el puntaje. Señores, vamos a la pausa y después de la pausa tendremos el puntaje esperadísimo de Ricardo Ford para Silvina Escudero y el puntaje de Graciela Alfano para Silvina y Nicolás. Gracias a la diosa Baila Mónica y a Cremolati. Vamos a la pausa. Después de la pausa, ¿qué puntaje le va a poner Ricardo Ford? ¿Qué puntaje le va a poner Graciela Alfano a Silvina Escudero? Van a estar bailando Sofía Pachano después y Virginia Gallardo para cerrar una noche con un volcán de dulce de leche con helado de banana. Señores, vamos a la pausa. ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más. ¡Yo! ¡Vamos!
Hace showmatch. Señores, arrancamos en el segundo bloque de este espectacular Bailando 2010. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Amarok. La pick-up Volkswagen. Qué linda, por Dios. Si no fuera por Amarok, no hubiera podido llegar al programa. Me la llevé al campo el fin de semana y cuando salía para acá, no sé, me salvó de un corte en la ruta. Salí del camino, mira, atravesando todo el campo. En el medio del campo. Me puteaban los chacareros. ¡Oh, este es mi campo, bro! Gracias, que es 4x4, al sistema de freno ABS, no sale off-road, a su control de tracción de estabilidad. Subite vos también, mira, mira, barba, no sé lo que le anduve el fin de semana. Lleve los perros, todo impresionante. ¿Serio? ¡Qué lindo! Traje dos juegos de living por las dudas. Deja atrás todo lo que sabías de pick-up. Amarok, la pick-up Volkswagen. Amarok presenta, no sabes lo que es este auto. Fuimos con Salomón, es lo que nos reímos el otro día. Ay, Dios. Este es un... ¿eh? Es un loco. Lo llevé a Le también a la biblioteca. Oh. Ahí no podés ir vos, está claro. No, no vayas a hacer cosas que un día te aparezcas por ahí. Guarda. Bueno, señores, votación. Hasta acá tiene, ¿cuántos puntos tiene? 19. Muy buen puntaje. No, 16. 16 hasta acá el voto secreto de Reina. Vamos a ver... ¿Qué dice el señor Ricardo Ford? ¿Qué devolución le va a hacer como jurado? Y después el puntaje. Ricardo, Silvina y Nicolás. Hola Silvina, Nicolás, Nazarena. Buenas noches. Me gustó mucho el acordeo. Realmente, felicitar primero también al vestuario y divino, maquillaje Ferrando. Y peluquería, porque lo recrearon muy bien de los años... peluqueros contemporáneos. Iris. Me gustó mucho lo que hiciste, Silvina. También tenés una energía increíble. Se muestran en las extremidades, eso me lo enseñaste vos. Los trucos... Perdón. Lindo lo que tiraste ahí. Me gustó. ¿Le tiraste? No, porque me enseñó varias... Bueno, algo te enseñó, está bien. Por supuesto que sí. De todo se aprende en la vida. Y una de las cosas que me enseñó es la energía cuando tiene que llegar a las extremidades de los cuerpos, del cuerpo. Y ya lo hizo muy bien. Hubo un pequeño... trastabillar un truco, pero a mí me encantó y como no puedo poner otra cosa. ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡El amor, Tito el Bambino! ¡Es un chocolate, Marcelo es dulcito! ¡La más torre que no va! ¡Se ganó el corazón, Marcelo! ¿Se habrá acordado del beso? Eso es un hombre enamorado. Sí, claro que sí. No es un toro enamorado de... De la luna, en este caso de la escudera, pues Silvina no está. Bueno, señores. ¡Agua! No, me olvidé decir, agradecerle a Etiquette, por favor, que me viste, que siempre me olvido. Agradecer eso, nada más. A la gente de Etiquette, que me viste todos los días con tus trajes bárbaros. Está bueno. Ricardo, perdón, ¿no? Perdón, sí, una cosita. Ayer, ¿eh? Es bueno, Ricardo, es bueno. No, que ayer, Ricardo, le cantaste a Silvina Escudero, que estaba en la pantalla. ¿Le querés cantar algo? No, hoy? Chicos, sí, lo que acabo de juzgar... Acabo de trabajar de jurado y juzgué su baile, que fue excelente. Por eso le puse un 10. Opa. Lo demás, no tengo nada que hablar. Perfecto, muy bien. Señores, 26 hasta acá. Y se viene el puntaje de la señora Graciela Alfano, que el otro día tuvo un cruce con vos fuerte. ¿Eh? ¿Estamos bien ahora con Graciela? Sí, es más, si te lastimó, te ofendió, te pido disculpas porque fue una forma de gracia. Sí, sí, bueno, te las recibo. ¿Les interesa entonces mi devolución a la pareja? ¿La van a escuchar? Se las doy. Si no, pongo mi nota. ¿Les interesa escuchar mi devolución? Muy bien. ¿Te preguntó si te interesa? Sí, le dije. Sí, hizo así con la cabeza. Bueno, chicos, están en una posición que fue difícil. ¿Por qué? Porque apareció la señora Paddy Jones, que se mandó unos trucos increíbles a los 76 años. Vino Luz Salazar, que no es... bailarina y también se arriesgó mucho. Yo honestamente esperaba de una pareja que tiene mucho entrenamiento, claro, ustedes no pueden tener espías de lo que está haciendo otro, pero sus trucos quedaron como más chicos al lado de lo que venimos viendo. Con decirte que yo, que no tengo idea de bailar, hice uno de los trucos, ¿te acordás? Lo hice yo. Si lo hice yo es que no es muy difícil. Lo que sí veo es que tiene una energía, lo que me gustó fue la energía de los dos. Me parece, Silvina, que en algún momento cuando tenías que mover la cabeza te molestaba un poco esto, sentí que estaba un poco duro el cuello. Perdón, la estaba atando, no le gustó nada, Graciela. A mí me gustó. Ah, okay. Pero yo digo, si tienen interés, qué sé yo, sí, me parece que me gustó más, y me hubiera gustado más, yo sé que ella mueve el cuello mejor porque la vi en otras cosas. A vos te hizo re bien el encuentro porque estabas, Nicolás, sacado. Él bailaba, yo no sé, había en una parte que estaban los dos bailando, que vos levantaste, hiciste un Bartman, se dice.
Y vos hiciste doble. ¿Era vos doble y ella una sola pierna? Él hizo un espagat y yo hice un Batman. Estaba así marcado. Bueno, yo creí que se había mandado, que tenía Batman los dos, y dije, él se mandó con la dos. A mí me parece que arrancaste buenísimo. Yo tengo mucha fe en ustedes. Lo que pasa es que me parece también que hay que pedirle, que hay que desafiarle. Porque si a vos te dicen, Silvina, sabés todo, ya está, porque te vamos a poner nota, sentate acá y listo. Yo sé que podés dar más. Y por eso te la voy a pedir, porque yo miro como nadie. Así que en este caso, felicitaciones. De la otra, mira, anda medio punto dando vuelta. Atención, estamos todos esperando la votación de Graciela Alfano. Se lo voy a dar para arriba, porque me está sonriendo hoy. Es un 9. ¡Nueve! ¡Bravo! Yo pensé que era medio. Entre el pelo, entre que estuvo mejor Padizón y Luciana Salazar, entre que abrió, hizo un barman que lo había hecho, yo dije, se viene, con suerte. El 6. 4, ¿y sabe qué? Es como cuando aprobabas en la UADE. 9. Excelente, 35, la nota más alta de esta noche. Muy contenta, muy, muy, muy contenta. Gracias a todos, a mis guardianes, al tío que viene con los carteles. Y un beso enorme a mi abuela, que no está pasando por un buen momento, por eso papá hoy no está acá, pero todas las fuerzas de acá. Y a Joana, que estamos para cumplir ese sueño. Muy bien, gracias Silvina. Muchas gracias. Saludos a Le y que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Perfecto. Ya va a cambiar esa cosa el loco dice. Bueno, señores, 35 Silvina Escudero en un momento tenso del programa. Se lleva el puntaje más alto. Conoce las fieras más salvajes. Fotografía las persecuciones más intensas. Con la promoción Safari Sancho. ¡Qué lindo ir con Sancho a Sudáfrica! Viaja a Sudáfrica, es muy fácil. ¿Cómo? Comprando un LCD Sancho, te registras en sancho.com.ar. ¿Sí? Y podés ganar viajes a Johannesburgo, Sudáfrica. Además, participás en sorteo por cientos de cámaras digitales Sancho. Ahora que se viene el mundial, podés comprar, por ejemplo, este LCD Sancho de 42 pulgadas. Mirá qué lindo ese. Sí, divino. Full HD en Frávega con tarjeta de crédito del Banco Francés en 50 cuotas de tan solo 131,90. Qué lindo tener un Sancho y nos vamos todos a Sudáfrica. Claro. Participá de la promoción Safari Sancho y viajá a Sudáfrica. Sancho presenta la cuarta participante esta noche. Mamá ya vino. Papá está en el jurado. La nena va a bailar. Señores, vamos a ver qué puntaje le van a poner y cómo baila ella. La rompió el primer día. Yo le lo dije a Aníbal. Yo sé que se le cae la baba. Se emociona papá, se emociona mamá. Me encantó. Y después, mejor todavía también, pues la escuché hablar después del otro día, lo de Mirta, que también habló. Y me encantó cómo hablaba también. Habló muy bien acá, pero es muy lindo escucharlo hablar también. Señores, una de las revelaciones de este año en el certamen va a llegar aquí. Con mamá y papá, que no sé si le meten presión o no estar acá, pero bueno, es que era papá, lo vamos a sacar si está el jurado. Oh. Señores, ellos representan a María Estela Mendoza de Salta, que tiene 35 años y sufre una cuadriplegia. Acompañada hoy por Nicolás Armengol, que ganó el Bailando con Pampito, un gran bailarín. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Sofía Pachano. Hola, Sofi. ¿Cómo va? ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! ¡Qué lindo azul! ¿Qué dice, Sofi? ¿Cómo anda? ¡Qué linda está! Rubia, sí. Me encanta el rubio, ¿cómo le queda? Hacerme el ADN, soy la hija no reconocida de Carmen. El pelo. Sí, gracias Fabián Sigona. ¿Hay una presión de que venga Ana aquí al piso, una gran bailarina, coreógrafa, y que papá esté acá en el jurado? No, para nada, cero presión. El primer día un poquito más de nervio por el arranque, ¿no? Bueno, estoy nerviosa, ¿no? ¿Por qué? Estoy nerviosa, bueno. Y ha venido Juanita también a acompañarte. Una grande, Juanita. Estamos ahí haciéndonos el apoyo. Bueno, lo dije reciente, lo quiero decir ahora. Me encantó también como hablaste en el programa Mirta Legrand. Realmente impresionante. Muchas gracias. Bueno, estamos listos ya entonces. Atención, va a bailar Sofía. Atención. Todas buenas bailarinas hoy, ¿eh? Te digo, 35 lo mejor para Silvina Escudero, 33 Paddy Jones, que el jueves va a estar con nosotros bailando en algún boliche de Buenos Aires, 32 para Luciana Salazar. ¡Atención que se viene Sofía Pachano! Quiero ver cómo baile, qué puntaje le va a poner el jurado. ¡Baila Sofía Pachano! Música disco de Gloria Gaynor, música maestro, ¡vamos! ¡Arriba, Sofía! ¡Qué lindo tema! ¡Vamos! ¡Ahí va!
¡Excelente! ¡Arriba! Pachano, excelente. Y la gala de música disco. Vamos, mamá, aplaude. ¿Qué le pareció a mamá? ¿Le gustó? ¿Se pone nerviosa mamá de verla a la nena? Porque parece que ella está re tranquila. Acerca los micrófonos, Ana, porque me encanta. Claro, le preguntamos a ella, yo estoy bárbaro. Mamá, ¿qué dice? Muero de nervio. Porque te veo ella súper tranquila. ¿Y vos? No, tremenda, tremenda. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. Arrancamos con el voto. La señora Graciela Alfano para Sofía. Hola chicos, ¿cómo Hola. Van? Bueno, mucha energía en esta pista. Sé que hay juventud, que se ve todo el buen manejo de la energía. O sea, cuando hay que lanzarla, la lanzan, cuando hay que pararla, parar. Algunas cositas las tengo que pedir porque ustedes, y usted, señora Bengual, que es un genio, esa manito que le quedó a ella colgada medio en el aire, la otra vueltita que quedó medio que nos acomodamos, lo bueno que nos acomodamos. Yo sé que a ustedes les puedo pedir más. Hoy estabas muchísimo, Nico, muchísimo más suelto que la primera gala. Vos, Sofi, vas a alargar esa personalidad que yo sé que tenés y que adoro en vos. Algunas pasitas que quedaron por ahí. Voy a pedir más porque sé que pueden. Mi nota es... ¡Ocho! Señores, arrancamos con un 8. Votación del señor Ricardo Ford. Hola, Sofía. Hola, Nico. Hola, Carola. A mí me pasó que me pareció demasiada energía, demasiado acelerado. También me pareció que también es como que tenían tanta energía que se iban de tiempo, o sea, no seguían el tiempo de la música. Se me iban de tiempo de vez en cuando. Los trucos a veces estaban algunos sucios. Así que hoy... 8, señores, un 8, 16, hasta acá. Vamos a ver qué fuerte para papá juzgar a la hija. Votación del señor Aníbal Pachano. A ver qué le dice papá a la nena. Buenas noches, Sofía, Nico y Caro. La coreo me encantó. Hay algo que voy a rescatar, que tenía el espíritu de las discotecas del 80. Y sí, coincido en que hubo algunas imperfecciones en los trucos. Y me encanta la energía. Chicos, no la pierdan. 6, señores, 22 hasta acá. Votación de la señora Reina Rich. Vamos, Reina. Hola, Sofi, Nico. Hola a todo el equipo. Bueno, primero felicitar ese maquillaje que tenés porque es realmente fabuloso. Un trabajo con piedras realmente increíble. Trajeron a la pista la frescura y la juventud que tiene que ver con esta danza, que es un poco lo que me faltó en otras de las propuestas de esta noche. Bueno, quiero hacer una salvedad y decirle a Ana Sanz que no te conocía como persona, pero tus declaraciones dan orgullo, sos una gran mujer y son una familia hermosa los tres. Bueno, chicos, hubo varios problemitas, ustedes los vieron, una zafada en un truco, una desprolijidad, se adelantaron en el final y son bailarines de excelencia, así que les vamos a exigir, mi nota es secreta, pero en un par de semanas la sabrán, es muy buena. Ahí está el voto secreto de la señora Reina Richie, se viene el voto final de la señora Carmen Barbieri, vamos Carmen. Buenas noches, Sofía, Nico, Carola, buenas noches. Carola, te felicito porque de verdad la coreografía es excelente. Muchas gracias. Hubo alegría, los dos son muy frescos, son muy buenos bailarines, pero hubo imperfecciones. Tenés mucho humor, Sofía, te felicito. Sos como mi hija, sí, con mi hija menor, como que te peinara Miguel Romano. Estuvo bueno, muy bueno, me encantó. Empezás con humor, además se nota que te divertís bailando. Vino como la alegría, la disco tiene alegría, frescura, ustedes lo tenían, pero tengo que ir a lo que vi mal. Empezaron raro, una coreografía que empezó rara, como parecía que estaban dudosos. Después hubo como un parate antes de un truco, como si, ahora viene el truco, mírame, lo hago. Fue un segundo, yo lo sentí, yo lo vi así. Después hubo trucos no muy limpios. Me encantan, chicos, pero tengo fe, pero esta nota más alta tendría que 7, ser. Siete, señores, 29. Hoy Sofía
Se va con el... ¿Qué dice Nicolás? Haremos de vuelta, dijo. No sé si la van a tener que hacer. 29, hasta acá el puntaje más bajo en la gala de esta noche, de este martes. Bueno, igual felicitación. Bueno, muchas gracias. Igual muchas gracias, jurado. Bueno, gracias, Sofi. Chao, Sofi. Chao, chao, gracias, Nico. Señores, se va Sofía Pachano con 29 Sophie. Puntos. Perdóname, no, te acabo de ver hablando otra vez. ¿En serio? Pero, no, recién estabas hablando mirando para el costado. Oh. ¿Le puedo pedir algo a los dos? Porque ya uno ya veo que me lo como no, crudo. ¿A cuál? ¿Estás seguro de que estás haciendo? No podés solo. No, porque vienen de a dos. Yo siempre, si tuve algo en la vida desde sí. Bolívar, sí. Es que me los banco de a uno. O sea... Qué recio. Que vengan de a dos, a mí, ni fue ni fue. Ponme de a dos, de a tres, de a cuatro. Que sean más grandes, más chiquitos, yo... ¿Sabes lo que he tirado al sopi grande, chiquito? ¿En serio? ¿Sabes los dientes que he bajado yo? ¿En serio? Cuando al fútbol. Caninos, premolares. Le hice tratamiento de conducto, ortodoncia. ¿Escuchá? ¿Cómo le encontré? ¿Necesitas ayuda? A los dos le voy a decir. Traten de mirar para otro lado uno. No. Traten de mirar para otro lado dos. Están dando bola. Traten de mirar para otro lado 2,5. 2,05. 2,0. Tengo que seguir haciendo el programa, pero ya vuelvo. Señores. Vos estás loco igual. Te van a rayar el auto. Todo. Te van a hacer al horno. Te van a buscar de verdad esto. Yo estoy trabajando con Benadiva el cuerpo y te digo. ¿Con quién? Con Pablo Benadiva, con mi personal tren. No va nunca él. A ver, yo también me puedo parar así. A ver, con las dos manitos así. Te tengo ¿cómo pánico, conducís? ¿Eh? Igual. Tranquilo. El gesto. Yo también me podría poner algo acá y diría, che, lo parto al medio. Número 5. No lo hago. Trato de mantenerme humilde, siendo que soy un tipo de piña muy pesada. Y ustedes lo saben. Yo soy de mano pesada. Además, no soy de hablar, sino que voy y pego. ¡No! Derecho. No. Ustedes tienen que saber eso, porque por ahí ustedes me dicen, ¿qué? Yo te lo aclaro. No se confundan conmigo. Bueno, están re confundidos, mira. Señores, se están confundiendo conmigo. Se están confundiendo. Tocate la nariz, el otro se toca la nariz. Hace así. Están nerviosos. Y otra cosa que aprendí de mi ex suegro, que es tucumano. Te puedo meter un cabezazo y te parto el tabique. Directo. Me mirás y te hago. Así. A los dos juntos. Con esa cabeza, claro. Esa señores, vamos a presentar la próxima pareja que viene. ¿Se viene la ex? ¿Qué es la ex? ¿Qué dice la hermana? ¿Ya es ex? ¿La ex de Ricardo Ford? No sabemos. ¿Hay alguna expectativa de que puedan volver? Diría la chona. ¿Ya fuiste a Sodimac, el home center donde encontrás todo para construir, decorar y remodelar tu casa? Es impresionante. Tiene todo lo que necesitas y encima con los precios más bajos. Por algo es el home center más grande de Latinoamérica. Mira este kit taladro. El taladro percutor Carlson por solo 149 divino. Pesos. Una lámpara. Anda mañana mismo a cualquiera de sus 5 locales y llévatelo. Tenés uno espectacular ahí en Vicente López, en Avenida Libertador y General Paz. Sodimac, más barato, imposible. Sodimac presenta la última participante. Quiero saber en qué quedó todo esto. Pobre, anoche estaba ahí. El otro le cantaba la pantalla, Silvina. Señores, acompañado por Carlos Bernal, representa la Escuela de Educación Especial número 1 de Resistencia. Chaco. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Virginia Gallardo. Hola, Virginia. Oh, qué linda. Bravo. No me quiero confundir acá, por Dios. ¿Cómo le va? Señores, impresionante cómo está hoy Virginia. Yo quiero que hablemos 2 segundos. ¿Para qué? Primero una vueltita. Yo te digo, me confundo con la mollejita. Ya veo que ya no tiene más bigotes. Y esto no tiene más bigotes, ¿no? Ya no es la novia de un amigo. No. Sí. Ah, para. Señores, nah, ahí está. No, este cuando ve que arranca otro win, la agarra. Señores, no. Basta, Ricardo, me estás confundiendo. Vamos a la pausa y después de la pausa, Ricardo Ford dice, sí, sigue siendo mi novia. Me estoy perdiendo, muchachos.
Ay, Dios, le voy a llamar a Bucay. Gracias, Julián. Gracias, Mega Las Margaritas. Vamos a la pausa. Después de la pausa, ¿está la novia de Ford aquí o no es la novia de Ford? Ay, Dios, qué bolón. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida, seguimos con más. ¡Chumpa! ¿A dónde? Arranca este nuevo bloque de Bailando 2010. Se viene el momento en que va a bailar Virginia Gallardo. Recién dije, ¿tiene bigotes? Claro. No, ya los dejó porque ya no es más la novia de un amigo. Están llamando allá. Allá vos. A ver los seguridad. No, acá, Marce, acá. Allá, del otro lado. Ey, a ustedes. No. Ellos no, atrás. Acá. Ah, sí, Ricardo. A vos. Sí. Para vos, tiene bigote, barba. Pelo, todo. Ricardo, pará. Perdón, yo te quiero decir una cosa y te lo digo bien con todo el cariño. No quiero tener problemas con la seguridad, no quiero tener problemas. O sea, está todo bien. ¿Sabés por dónde me los paso? Bueno, no sé, está todo bien, o sea, pero... A ver, ahora vino uno más. Ahora seguís llegando porque ya están cagados. Siguen trayendo gente porque están cagados. Los estoy llamando yo ahora. Sí, llamá, ven, que vos tenés 11, tratá de poner los 11 ahí. ¿Sabés qué? Llega Virginia y... Bowling. ¿Cuánto el dominó cuando hace tuk y canto a la fecha? Vos te acordás lo que dije ayer, ¿no? No, pero yo te quiero decir una cosa, Ricardo. Vos abandonaste este barco. No. Yo no abandoné. Sí. Me abandonaron, que es diferente. Bueno, por lo que sea, hoy Virginia Gallardo es una chica disponible. Y como chica disponible... Disponible las Bahamas. Yo no quiero que te pongas mal si un día pedimos una mollejita. ¿Qué sé yo? Vamos a una biblioteca. ¿Qué sé yo? Ricardo, perdóname. Vos no puedes tener todo. O sea, si se terminó la relación. No, está bien, pero no alguien conocido. O sea, que yo no me entere. ¿Qué quiere que salga con Padillón, boludo? ¿Qué se llama? Está acá. Pará. Capaz entendí mal yo. ¿No estaba enamorado de otra persona, señor? Me hundió la cara. Chupate esa mano. Pero capaz. Me hundió la cara. Perdón, no, capaz entre los dos. Me acabo de enamorar de nuevo de vos. Viéndote así. Perdón. Viéndote así se me acaba. Escucha. Acabo de enamorar de nuevo de vos viéndote así. ¿Escuchaste? ¿Conoces la frase? Uno se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Lo leí recién, no sé. Escuchó, ¿no? Mirá que el juez tengo que hacer fortuna. No voy en tren, voy en avión. ¿Hay una posibilidad de que vuelva? No, para nada. Es inseguro. ¿Pero qué gritan allá tu hermana y las amigas? Que te la perdiste. ¿Ya está? Ya está, dicen todas las amigas, dicen ya está, Ricardo, la perdiste. Alpiste. Está todo bien. Alpiste. ¿Pero vos tenés ganas de volver ahora? Yo no dije, a ver, chicos, acabo de decir que al verla así como lo estoy viendo, me acabo de enamorar de nuevo. Ah, bueno. Pero pará, Ricardo, pará. A ver, vos saliste de acá anoche a la 1:15 desenamorado. Hoy, 12 de la noche, me volví loco, Ricardo. A ver, no durás ni 24 horas con el amor. Te diga algo la hermana. No hay mujer que haya bajado por esa escalera más hermosa que ella hoy, en este momento. Está bien, pero vos ya te volviste a enamorar. Algo. Ayer le cantaste a la pantalla a Silvina Escudero. No, olvídate, pero... No, por favor, déjame ver, córrete. Joda. Ah, está. Vení. ¿Querés que te la muestre? No, pero esto es. Desfila, mirá. Por Dios. Vení. Hacela desfilar, que desfile. Presentásela, Marcelo. Parecía Silvina, ¿eh? El señor Ricardo Ford, la señorita Virginia Gallardo. Vuelvan juntos y me muero. Hola, gatito. La manito zurda le mandó. Es fácil, Silvina. Un beso. Cortada de rostro. Está fácil, Gallardo. Muy bien, perfecto. ¿Qué? Guau. Wow. ¿Qué pelotudo que soy? ¿Cómo que dijo Ricardo? ¿Qué pelotudo que soy? Se dio cuenta lo que está perdiendo. Es increíble el terreno que nos da a nosotros. O sea, no digo a los solteros, estoy diciendo. Vos seguís, dale. Es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, señores, ¿eh? ¿Qué volei? ¿No querés que le cante una canción a ella? Le va a cantar una canción a ella. Que le cante, sí, por favor. Señores. Una canción a capela, dale. A ver, cantale algo que... Matala para que vuelva y deje de saltar y bloquear. No voy en tren, no tiene tiempo para verse igual. Chicos. Yo no me di cuenta de que te tenía. Hasta el mismo día en el que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura
Con menigamura y hasta escúpeme. Échame los ojos. Estoy laifónico ya. No. Un puñado de arena. Mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón. Por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que me sacáis si digo mentiras, sé que encima. No, no, por no, ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. ¡Ole! Impresionante, perfecto, impresionante. Yo lo único que quiero decir, Ricardo, sí, es que esta canción se la cantaste en el programa de Viviana Canosa, claro, y en el teatro a Silvina es. Escudero. Sí, sí, oh, wow. Sí, perdón. Sí. ¿Y lo re? Pará. Le cantó a Violeta Lorré eso en el programa de Viviana Canosa y en está la bien, obra. Pero es una canción que es una canción. Pero vos que... la tenés para toda. Esta, tomá. Tomá, te tiro una. Colgando en tus manos. Para vos también. Colgando. Se me ocurrió. Yo nunca sé. Pero Ricardo. Es el mismo amor para todas. Las mujeres, te digo, no están para nada de acuerdo. Escuchaba el programa de Chiche Hellblum, que escucho a la mañana ahí en Mitre. Buenísimo. Te digo, todo el mundo hablando de lo mismo. Todo diciendo, no, muy mal quedó con las mujeres, Ricardo. No puede ser. No le puede. Ahora con esto peor. Le cantás una pa' cuatro. Toma. ¿Cómo va a ser ahora? Les da copia. Toma, esta para vos. No, Ricardo. Es como mandar tarjeta, toma, la misma para todos. No es así, ¿no? Es que ¿sabes lo que pasa? Espera, escuchá lo que busca. Ya no todo el tiempo, habla la mía. Pará, pero escuchá lo que busca, Ricardo. No, a mí me gustaría que todo sea algo único, auténtico, profundo. ¿Sabes no, lo que pasa? Así, lo mismo, y ahora te voy a tirar un palo. ¿Sabes lo que pasa? Cada vez que yo le canto a Virginia, no me da bola. O sea, entonces sería malgastar una canción para alguien. Porque cada vez que yo le canto, ni me mira, como estuvo haciendo recién, que estuvo haciendo ejercicios, ni me mira, ni me festeja, ni jamás lo hizo. ¿Querés que te festeje y por en eso este jamás momento? Y por eso jamás le canto a ella, porque cada vez que le canto a ella es exactamente lo mismo. Y para un cantante, estar expresando algo y estar diciéndole algo, y más una persona que ama, y que no lo mire a los ojos o que no le dé bola, es muy fuerte. Por eso jamás le canto a ella y por eso canté esa canción. Perfecto, por eso te cantó una que le había cantado otra. Claro, es verdad, así es. ¿Y porque sería tirar una canción y una energía al cohete. Bueno, señores, se pudrió todo, qué momento, Marcelo. Yo pensé que volvían esta noche. Bueno, sigue sin bigotes entonces. Atención. Se viene, va a bailar Virginia Gallardo. ¿Estamos bien para bailar? Perfecto. Muy bien. Señores, va a bailar un tema de Village People. Se viene. Virginia Gallardo y Carlos Bernal, representando a la Escuela de Educación Especial número 1 de Resistencia Chaco. Impresionante. Terrible. El mejor que vi hasta acá. Señoras y señores, Virginia Gallardo, Carlos Bernal, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Virginia! Pensalo bien, Ricardo. When we love
Fonseca. Bien. El baile también. Por Dios. Es emocionante. Es una belleza, ¿no? No, Marcelo, ¿qué haces? Te pega. Marcelo. A ver. Marcelo. Seguridad, seguridad, por favor. Uy, seguridad. Seguridad. No, seguridad. Milanesa de nalga, quiero. Seguridad, por Dios. Podés bajarlo, podés sacar los brazos cruzados. Sacá los bracitos. Sacá los bracitos. No, no te pongas mal. Bueno, después sacalo. Señores, vamos a ver la votación para Virginia Gallardo. No te vas a sacar con los brazos cruzados todo el programa así, ¿eh? Pavote. Bueno, señores, votación para Virginia Gallardo. Me van a matar. Más loco. Perdón, el muchacho que está allá, ¿también sos seguridad vos? ¿De Ricardo? Peluquero. El otro. ¿Eh? No, vos, a vos, te está dando peluquero. Vuelta. Vos, a vos te estoy hablando. ¿Vos sos también seguridad? La mano no. ¿Cuántos más van a venir? Oh. Lo que sean necesarios para que no toques a Virginia. No alcanzan. ¿Cuántos te tiene que poner? Son pocos. Ricardo, si yo quiero tocar la Virginia. El aire es libre. Escucha, estoy autorizado. Está bien. A estos tres me lo paso, ¿sabés por dónde? ¡Epa! Igual está todo. Podés mandar tres más tres. Seguí alquilando seguridad, votos, BM. Tráete un Phantom, dos Mercedes. Olvídate. Lo único que te voy a pedir a vos, que estás con los bracitos cruzados, para el jueves, afeitadito acá en el programa, ¿ok? Afeitate para el jueves. Si no, acá, no entras. ¿Es el colegio esto? Perfecto, sí. Él es el dueño. Listo. Señores, votación para Virginia Gallardo y la señora Carmen. Arrancamos al revés y viajar al final a Ricardo a ver qué le dice a Virginia. Votación de la señora Carmen para bien. Bueno, voy a agradecer a Rafael Garofalo que me viste. Buenas noches, Virginia, Carlos, noches. Carla. Realmente me encantó la coreografía. Audaz, peligrosa. Peligroso los trucos. Me hacía el corazón, me estallaba, me salía del pecho. Muy difícil los trucos, quizás algunos trucos no estaban muy limpios como uno quisiera que salga, pero bueno, eran muy riesgosos. Por un momento pensé que estaban empatinando por un sueño. No paraban de hacer trucos, volaba por el aire. Sí, sí. Bien, bien. Una coreografía diferente, no es la clásica de disco que uno está acostumbrado a ver. Por eso, bueno, para mí es un 8. 8, pensé que más, ¿eh? Un 8, votación de la señora Reina Rich. Vamos, Reina. No, perdón, ¿puedo decir algo? Yo le quiero decir a Virginia, que estuve hablando por los pasillos, si ella tenía ganas de pertenecer a Bravísima para el próximo espectáculo de Faroni. Pero antes iba a llamarlo a Ricardo Ford. Porque Ricardo Ford hizo gustado, lo mismo. Me hubiese gustado que me preguntes a mí por teléfono, como yo hice con Silvina. Pero déjame terminar de hablar. No lo pides al aire, y no lo pides al aire primero. Pero bueno, cuestión de código. Pero déjame terminar de hablar. Oh, por favor. Un placer. No me dejó terminar de hablar. Espera. Que yo. ¿Sabes que me encantaría trabajar con vos desde el primer día? Pero que estás trabajando con Ricardo. Pero no. Mi contrato con Ricardo termina en octubre y si tengo entendido, eso, Bravísima termina. Por eso, pero no me dejó terminar de hablar el señor Ricardo Ford. Que yo comenté que me gustaría que sea Bravísima, pero que tenía que hablar primero con Ricardo Ford. Perdón, estoy hablando. Que no, yo quiero aclarar que el contrato termina en octubre. No se puede, está bien. Virginia, después te llamo por teléfono, amor. No me escucha lo que voy a decir. Si me dejaras terminar de hablar. Un minuto, Ricardo. Pero si me dejaras terminar de hablar. Se llévate el escudero de nuevo. Pero déjame terminar de hablar. Me parece una falta de respeto total, pero bueno. Pero le dije que me gustaría que sea Bravísima, pero que primero tenía que hablar contigo, porque vos, como un caballero, me llamaste cuando quisiste llevarte a escudero. Totalmente. Y eso se hace siempre en este ambiente. Pero vos no lo acabas de yo hacer. No me dejás terminar de hablar. Pero se lo estás pidiendo a ella. Sin no se lo estoy pidiendo. No te hablaste, expresó una intención. Que me gustaría que sea una Bravísima, pero antes tenía que hablar contigo. Mi amor, yo en esto mismo te puedo enseñar la vida. Yo nací en este ambiente. Vos genial, recién empezás. Así con que Acudero, no me vengas a mí a pelear. Yo hablar con Acudero antes te llamé conmigo, a vos. No te metas conmigo y no me faltes el respeto. Yo te porque yo respeto. Te estoy diciendo no te estoy que respeto. Primero te iba a llamar a vos. Pero no me dejás hiciste, hablar. Entonces. Pero no.
por favor. No me dejas hablar. No lo hiciste. No me llamaste. Pero si no tuve ninguna reunión de trabajo con no, ella. Pero está largando recién acá le dije a Reina cómo me gustaba esta mujer cuando caminó. Que le digo, cómo me gustaría que sea una bravísima. Y antes tengo que hablar con Ford, como hiciste pero vos. Pero antes de largar algo así el aire, lo lógico hubiese sido que me hables a mí primero, como yo lo pero, hice. Pero por favor, vos me vas a enseñar a mí. A mí cómo no, se debe no manejar tengo, no uno en la vida. Por favor. No, realmente eso, justamente no eso puede ser. Vos me enseñar a mí cómo uno se maneja en la vida. Enseñar muchas cosas. No, no, no. No que soy una señora. Perfecto. No que soy una señora. Últimamente, tenés cuidado conmigo, como te referís. No te metas conmigo entonces. Estás equivocado, no me no dejas te metas hablar. Conmigo con mi gente entonces. Bueno. Yo no. Llévate el escudero entonces, de nuevo con vos. ¿Pero qué estás hablando, pavada? Estás mezclando todo. ¿Sabés lo que pasa? No querés escuchar. No, sí te escucho y te respondí. Y no me respetás como te respondí una señora. Y te respeto. Se terminó. Lo que deberías haber hecho es llamarme por teléfono a mí, preguntarme pero... si podés tirarle eso al aire a ella. ¿Vos sos dueño de la gente? No, pero es mi novia y tiene contacto conmigo en este novia. Momento. ¿Pero qué te... ¿Pero cómo me escuchas? ¿Cómo? ¿Cómo? No, era mi novia y tiene no contrato. Es normal. No y puedo hablar contigo. Y tiene contrato conmigo todavía. Y aparte... Pero no es normal. Es para el año 2011. Ah, bueno, lo que sea. Primero, yo no sé cuánto tiempo... Pero además no la estoy contratando. Yo tengo un producto que se llama Faroni. Perfecto. Que fue una idea. Dije, qué linda está esta mujer. Es más, ¿recordás cuando te tomé el casting, mamita? Que no quedaste porque necesitábamos... mujeres mucho más altas. Y ahora la, y ahora dije, la querés. Y te dije, perdoname, Vir, porque no quedás, porque necesito 1.80 m. Y ahora la querés. Te admiro un montón y yo siempre rescaté que es una persona súper generosa y fue la primer persona que me dio trabajo después de irme de acá, que hicimos cabaret juntos. ¿Te acordás, juntas, mi amor? Con Adolfo Guerrero y elenco. Clip hermoso. Bueno, es un placer y lo me que encantaría. Pasa... Bueno, perfecto. No hay peor sordo el que no quiere oír, no importa. Ya después, cuando vea el tape, cuando vea la, cuando se ve, siente en su casa, supongo que debe grabar los programas, y se mire el programa, va a decir, no la dejé hablar, no me dejó terminar de hablar. Yo le iba a pedir permiso al señor Ford. Okay. ¿Cómo se hace en este ambiente? Uno pide permiso, nada perfecto. Más. Perfecto, muy bien. Votación de la señora Reina Rich. Vamos, Reina. Hola, Virginia, Carlos, Carla. Bueno, me he parado para mostrar el vestidito de Claudia Arce, que me viste como todas las semanas. Muchas gracias. Lindo. Chicos, hey, las caras, Vir. Alegría, alegría, alegría. No, 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 voy a pasarlo bien. Ayer venía a bailar y lamentablemente por el tiempo no pudimos. Al contrario, estoy feliz. La coreo salió por lo menos como esperábamos. El jurado puede votar lo que quiere y al contrario, estamos felices de estar acá. Buenísimo. Bueno, chicos, hicieron un gran despliegue. Lo que noté es algo que comentó recién Carmen, que tenía que ver con esto de trucos muy complejos y en algunos se notaba como una pequeña incomodidad. Creo que son una pareja que tiene muchísimo para dar. Y si bien en el disco todas las licencias son válidas, me pareció un touch de demasiada acrobacia una tras la otra y hay tanto paso de despliegue de pista que nos recuerda un poco más a la disco. Para mí la nota es muy buena, la sabrán en un par de días. Ahí está el voto de la señora Reina Rich, votación del señor Aníbal Fachano. Vamos, Aníbal. Buenas noches, chicos. Bueno, yo voy a agradecer a Verónica de la Canal y a los zapatos Lonté que me viste, divino. Bueno, vamos a distender un poco. La pista me gustó, cómo se desplazaron. Hubo cosas que tenían que ver con el disco, otras que no tanto. Y es cierto que los trucos eran muy complejos en mucha velocidad. Entonces también es una dificultad, porque sobre un giro agarrar en el aire es arriesgado. ¿Tá? Pero igual, para mí, es una pareja que prometen, porque bueno, tenés un partener divino y sos una mujer gracias a él, muy a bonita. Esas cosas. Me da mucha confianza. Y sos una mujer muy linda. Gracias, y muy atractiva. Seis, señores, 14. Hasta acá lo voy a dejar a Ricardo para el final, que se quedó mal, Ricardo. Votación de la señora Graciela Alfano. Vamos, Grey. Yo también voy a agradecer a Roche, que me ha vestido, que me viste toda esta semana. Muchísimas gracias. Ping. Ahora, te la hice antes. Bueno, chicos, muy buena energía en el escenario. Parecía la cosa de Estudio 51. Vos tenés esa cosa correntina, alegre, que yo disfruto. Algunas improlijidades básicamente con los trucos, que está bueno, el riesgo está bueno, siempre un poco más. Y yo estoy segura que la próxima les va a salir realmente muy bien. Y divina cuando te vayas ahí arriba. Mi nota es un... 8.22, señores. Y viene el puntaje del señor Ricardo Ford, que está... Se quedó mal con la discusión con Carmen Barbieri. Dijo que era su novia, en el medio le salió, es mi novia.
tiene contrato. Señores, y tiene contrato hasta octubre. Piden 10. No, 10, ahora no sé si le va a poner un 10. Ahora sí. Señores. ¡Vamos a la pausa! Y después de la pausa tendremos la votación del señor Ricardo. ¿Por qué puntaje le pondrá Virginia Gallardo en esta noche? Donde lo mejor ha sido Silvina Escudero con 35. ¡Vamos a la pausa! ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más ello. Seguimos con más ello, Max. Señores, vamos a ver el puntaje hasta acá, 22 para Virginia Gallardo. ¿Qué le va a poner Ricardo Ford, que se quedó tenso? Ay, ay, ay. Enamorado. Votación. Qué bárbaro. Y dijo, es mi novia. En el medio de la discusión con Carmen, dijo, es mi novia. Sí, pues los sentimientos todavía están. No escucho, chicas. Si ¿por mí o por Silvina? No. Claro, pregunta si es por Silvina, pero bueno. No, por vos, Virginia, porque cortamos hace poco y tuvimos mucho tiempo juntos. Bueno. Señores, votación. La están mirando, enamorado. Atención, votación del señor Ricardo Ford y devolución para la señorita Virginia Gallardo. Hola Virginia, hola Carlos y Carla. Me encantó la coreografía. Realmente es el problema que tiene Virginia con la pierna y lo que le cuesta hacer esto, y lo hizo espectacularmente bien. Recorrieron toda la pista, la energía fue increíble. Usted es un bailarín que es maravilloso, así que... ¡Bien! ¡Cuánto amor! Virginia. Gracias, Marce, gracias, jurado. Esto es para la Escuela de Educación Especial número 1 de Resistencia. Va todo para ellos. Quiero agradecer a toda la gente que me vino a ver, a Emiliano, Vivi, mi hermana Eugenia, la prima Guillermina. Así que, nada, muchísimas gracias. Perdón, cuando dice la prima Guillermina, lo que quiero decir es una sola cosa. ¿Usted está saliendo con un jugador de voleibol? No. 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 Ah, ok. No, pues se comentaba el otro día, Ricardo, dice, cortó ayer y hoy ya está saliendo. Se comentan tantas cosas. Ah, perfecto, listo. No, perfecto. No, porque... Al baile y a la obra, como lo dijo el señor Ricardo, y va a seguir siendo así, por lo menos por ahora. Para mí realmente todavía es muy fresca la separación. Perfecto, muy bien. Gracias, muy bien. Buena morada. Muy bien. Adiós. Señores, despedimos a Virginia Gallardo y hasta acá llegamos con este Bailando 2010, señoras y señores. Hasta acá, qué lindo programa tuvimos hoy. Lo mejor, Silvina Escudero 35, 33 para Sara Padillón, que vamos a salir el jueves, 32 para Luciana Salazar y Virginia Gallardo, 29 para Sofía Pachano. Señores, hasta acá llegamos el jueves para estar bailando aquí. Emilia Díaz, que fue la mejor la otra vez, Virginia Banucci, Andrea Guidone, qué lindo, Juana Repeto va a bailar, y la niña Loli y sus SMS contundentes. Señores, muchísimas gracias, señora Graciela Alfano. Muchísimas gracias, señor Ricardo Ford. Muchísimas gracias, señora Aníbal Pachano. Muchísimas gracias, señora Reina Riz. Y muchísimas gracias, señora Carmen Barbieri. Ya está, no se quede mal. Muchísimas gracias a ustedes por la compañía de todos los días aquí en la pantalla del 13. Nada más, nos encontramos el próximo jueves después del gran éxito del 13 de Malparida, que está cada día mejor aquí, obvio, en la pantalla del 13. Nada más, gracias. Buena jornada, Bertuti. Nos vemos el jueves. Chau.